A mi querida Keila de Venezuela, quisiera en esta víspera de Pesaj, esta noche, Be'ezrat Hashem, miércoles 14 de Nisan, celebraremos el primer seder de Pesaj. En tal sentido, tenemos que reflexionar sobre la importancia de esta fiesta de la libertad y fiesta de la redención. Pido a todo, al Dios Todopoderoso, que nos otorgue una libertad, no solamente espiritual, sino que gocemos, que podamos disfrutar de nuestra libertad física, que elimine este coronavirus, que elimine esta pandemia que estamos lamentablemente sufriendo toda la humanidad. Por eso es que nosotros en la víspera, o sea, el martes por la noche, hacemos la búsqueda del Hametz y decimos una oración: don bendito tú Dios que nos ordenaste buscar el Hametz, sino decimos que nos ordenaste quemar el Hametz. Y el Hametz se quema el día miércoles hasta las 10:15 de la mañana. ¿Qué queremos decirle a Dios Todopoderoso? ¿Y cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es de eliminar no solamente los cereales que fermentan, que prohibió la Torá, sino lo que fermenta dentro de nuestro comportamiento y por ende dentro de nuestro pensamiento. Eliminar el odio, eliminar la envidia, buscar el amor, buscar el acercamiento de los unos con los otros. Eso es lo que trae la Geulá. Así podemos ver y entrever lo que significa la redención. Poder sentarnos todos unidos y reunidos alrededor de una mesa, que este año no lo vamos a poder hacer, pero sí, mentalmente, en nuestro pensamiento, sí lo estamos haciendo con nuestros hijos, cada quien donde se encuentre. Pero nuestro mensaje es, querida Keila de Venezuela, acerquémonos los unos a los otros con el amor, eliminando el odio y haciendo lo que vamos a hacer la primera noche del Seder. ¿Qué hacemos en el Seder? Bueno, llenamos las copas de vino y decimos Kiddush. ¿Cuál es la simbología de este acto? No solamente santificar el día, la noche de Pesaj, sino lo que estamos demostrando, que queremos santificar nuestras acciones, queremos santificar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de ese líquido, que es el vino, que nos proporciona la alegría, y decirle a Dios, tú Dios que nos has redimido y que nos seguirás redimiendo. A toda mi Keilah, un Pesaj Kasher Besameach. Que Dios elimine todo sufrimiento, toda tristeza, todo dolor, toda desunión. Y a partir de este fin de este coronavirus, veamos prontamente en los días de Pesaj, en la semana de Pesaj, en el mes de Nisan, tal como dijeron nuestros sabios, en Nisan fueron redimidos los judíos de Egipto, que nosotros también en este Nisan 5780 seamos redimidos y veamos la alegría y la felicidad. Amén, ve amén.